Bueno, sí, efectivamente, a las 19 horas del día sábado, jurisdicción de la Comisaría Séptima de La Reja, tomamos conocimiento primeramente a raíz de un 911 por un hecho de homicidio. En fin, ocurre aparentemente después sobre la investigación y demás que esta persona habían tenido ya una reserva, estaban amenazados y demás, y bueno, resulta de que este hombre, el autor, se apersona al domicilio de esta víctima y bueno, le efectúa un disparo que le produce el deceso, ¿no? El disparo en la cabeza, sí. Disparo en la cabeza, sí. La víctima se llama Pellegrini Jesús y bueno, y sobre el imputado, o sea, está identificado. Está identificado, sí, con el nombre de Roberto Ruiz. Sería tanto la víctima como el autor también tenían antecedentes penales y demás. Seguido a ello, familiares de la víctima concurren al domicilio del autor y bueno, estando el autor en el lugar ya en minutos de profugarse, en la gresca y discusión, le efectúa un disparo a la propia madre, ¿no? Que termina en el hospital con una herida de arma de fuego, fuera de peligro ya, ¿no? Y a un tío de la víctima del homicidio, ¿no? Este sería una especie de reyerta posterior a partir del hecho. Se habla de que iban con intención de quemarle la casa. Y alguna intención de tipo reclamo. Esto fue todo simultáneo prácticamente. Y a raíz del reclamo quisieron tomar justicia por sus manos, cosa que no deberían hacer. Esto sería importante para hacer un llamado a la sociedad que tiene que dejar todo en manos de la justicia y que la justicia es la que se tiene que encargar. Normalmente lleva su tiempo, que es lo que hay que tratar de demostrar con la investigación, ¿no? Pero que la justicia normalmente cumple en todo, ¿no? Familiares de Jesús Pellegrini piden custodia porque se sienten amenazados. Sí, sí, bueno, todo eso nosotros nos vamos a encargar para evitar que ocurra eso. Que de hecho, una vez que tomamos conocimiento y abordamos el hecho y la investigación, ya mermaron estos acontecimientos. El acusado está prófugo, tiene antecedentes, como usted dijo. Sí. Alias Robertito, ¿no? Sí, sí, alias Robertito. Sí, tiene antecedentes y bueno, está siendo buscado, ¿no? Obviamente que después de cometido el suceso se profugó, ¿no?